hablando, cuando una persona entra, primero pide permiso. A propósito, ¿por qué llegó tarde? Es que hubo un accidente en el bulevar y los buses no pasaban, así que tuvieron que esperar que llegara medicina forense para que se llevaran los cuerpos y poder transitar, entonces por eso me atrasé un poco. Pido disculpas, por cierto. ¿Usted va a ir al evento? ¿Cuál evento? El de la chica del central. No, hey, dicen que va a estar súper bueno. Dicen que hay chava bien bonita. ¿Vas a ir, vos? Voy a ir, pero a ver. La mejor. A ver, la mejor. Van a ir a ver chava bonita ustedes. Sí. ¿Y usted no? No, porque las chavas bonitas van a ver a otros chavos bonitos y no me van. Ah, perdón, entonces. Pero si no salen chavos. Es que es la chica central, no el chico central. Es la chica central. No, es que ustedes no me entendieron. Vaya, yo voy por ver las chavalas y las chavalas no me van a parar bola por estar viendo otro chaval. Ya, ya, voy entendiendo. ¿Y vos vas a ir? Sí, tal vez. No, ya, es muy caro. Ahí vamos, va a estar bueno. Vamos a estar buenos. Antes caro, no es caro. La verdad es que tengo compromiso. Ah. La verdad es que tengo hambre y mejor ajustemos algo y dejemos de hablar tanta casaca. Sí, mejor aportemos algo y vamos a comprar. Sí. Vamos a ver que invite él. No nos quiere invitar. ¿A vos, Cristian, vas a invitar? Sí. No ando un poco. Ay, ¿y vos andas? No, yo no ando nada para aportar ahorita. No, no ando nada. Denme el dinero y voy a comprar el fresco. Pero no dejo que anden corriendo con el pisto. No, exagerame, tampoco. Pero ahorita lo que compra el fresco y ya lo está usando. ¿Oíste? Te tocaron el timbre, mejor vámonos porque hay que entrar a la clase de lenguaje artístico y otra tarea. Yo la hice, pues. Si no lo hubiera hecho sería diferente, pero la hice. Vámonos. Ustedes van a ir. Ay, no, nosotros no queremos entrar a la clase. Dígale al profe de que no vinimos. No vinimos. Es que, ay, no, una clase aburrida. Ay, es que me aburre. Además, no hicimos la tarea también. Sí, no hicimos tarea, entonces. Excúsenos, por favor. Excúsenos, vaya. Okay. Después nosotros traemos excusas, nos inventamos algo. ¿Qué me van a dar? No, no más. Que está relacionado con las artes también, de la parte de la clase de lenguaje artístico, pero se relaciona más con la música. Vamos a ver la clasificación de la voz. Porque la voz es suave y se llama voz blanca. Voz blanca, ¿por qué? Porque la voz del niño y de la niña es idéntico. A medida que va pasando el tiempo, el niño tiene 13 años, 14 años, entonces viene una etapa. La primera voz del hombre, la más alta, la más aguda. Ok, muchachos, vamos a continuar. ¿Qué pasó con los demás estudiantes que no han venido? No quisieron entrar a la clase.
no quisieron entrar, qué problema, como siempre, ¿verdad? Esta hora se me da permiso ir al baño. Sí, está bien. Pasando el sello, aquí ve porque en la noche nadie quiere. ¿Qué fue la tarea? ¿Qué pasó, Brandon? ¿Qué está haciendo? Yo, profe, que no hice la tarea. ¿Por qué? ¿Y esta es su tarea? Sí, o sea, que la está copiando. Bueno, lo intenté, pero es que la verdad es que no vine a clases ayer, profe. ¿Por qué no vino? Aquí está mi... Espérenme, excusa por aquí. Espérenme, espérenme. Ay, qué muchacho esto, qué barbaridad. Aquí está. Aquí está. Es que no pude venir ayer. Va que pensó que le estaba mintiendo. Thank you.
Thank you.